comenté por la carta que publiqué el día de hoy en mis redes sociales. Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece. Y además, no hay una respuesta oficial al presidente de la República, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano. Pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Y por eso es muy importante que sigamos con esto que nos deja el presidente y que el pueblo de México tiene ya en su corazón. Si el neoliberalismo habló del fin de la historia y se avergonzaban los neoliberales mexicanos de su propia historia, a nosotros todo lo contrario. Nos sentimos orgullosos de los pueblos originarios, nos sentimos orgullosos de haber aprobado la reforma constitucional para que los pueblos originarios tengan plenos derechos, nos sentimos orgullosos de nuestra historia, de nuestros héroes, de nuestras heroínas y nos sentimos orgullosos del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva la Secretaría de Educación Pública! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Y que siempre viva México!